Continuamos en Gaming Room con la entrevista, al igual que en episodios anteriores. Esta vez traemos a José Luis Tur, desarrollador de Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, de la mano de The Not So Great Team. Buenas tardes, José Luis. Es un placer estar aquí con vosotros. A ti por venir, muchas gracias. Para poner un poco en contexto a los oyentes, porque puede que muchos no hayan escuchado hablar del juego, cuéntanos, ¿qué es Aurora's Journey? Bueno, Aurora's Journey es un juego, es un side-scroller shooter con elementos de aventura y demás que estoy desarrollando para PlayStation y PC. Y bueno, es la historia de una chica llamada Aurora en 1927 que decide ir a buscar a su padre que desapareció 4 años antes. Y bueno, entonces mezclo lo que son mecánicas de shooter en 2,5D con elementos conversacionales de las aventuras, con minijuegos y... Un poco, intento que sea una experiencia divertida a la vez que apoya un poco una narrativa ligera y que bueno, espero que le guste a la gente. ¿Y las inspiraciones de este juego de dónde te vienen? ¿De dónde sale la idea de crear este estilo de juego? Bueno, el estilo de juego nace por varias razones. Siendo francos, este es mi primer juego, entonces no quería meterme en temas muy complejos porque... Lo peor que puedes hacer cuando empiezas a desarrollar un título, sobre todo si es tu primer título, es ser demasiado ambicioso, porque vas a acabar no haciendo nada. Entonces, pensé que la mecánica de side-scroller iba a ser más accesible, a nivel tanto de diseño como de programación. Y a partir de decidir ese tipo de mecánica, la historia fue surgiendo. Aurora como personaje pues, se me ocurrió un día, luego pues, el lacayo apareció unos meses después... cuando ya estaba haciendo pruebas de mecánicas y el trasfondo, pues bueno, tiene influencias de un montón de obras diferentes que he visto, que he leído, que cosas que se me ocurren cuando estoy con un empacho de garbanzos, bueno, mil cosas. ¿Y el tema de la idea, por así decirlo, histórica, ese contexto histórico, sale de alguna parte o no? Porque si no me equivoco también, la pistola de la protagonista de Aurora tiene también nombre pensado en ese ámbito, por así decirlo. A ver, la historia sucede en 1927. Elegí la primera mitad del siglo XX porque siempre me ha gustado esa época, ¿no? Los años 20, los años 30, incluso los 40, aunque obviamente luego llegó la Segunda Guerra Mundial y digamos que ya marcó toda la historia del momento. Entonces, por ejemplo, los mediados 20 tengo... Pues obras que me han gustado mucho, por Corroso del estudio Ghibli, por ejemplo, me gustó mucho en ese momento. Entonces, me gustaba mucho esa ambientación. Luego, por ejemplo, el arma de Aurora se llama el Copérnico. En este caso se llama así porque el creador, que es un señor llamado Rachmaninoff, pues le puso ese nombre. Digamos que hay elementos mezclados de astronomía. La protagonista es astrónoma, Aurora es astrónoma, entonces hay elementos mezclando astronomía y compositores clásicos también y románticos. Rachmaninoff, por ejemplo, es un compositor ruso. Hay ataques especiales del arma que se llaman pues impulsor fotónico Händel, el creador de singularidades Vivaldi. Son al final pequeñas licencias graciosas que pongo, porque bueno, al fin y al cabo. Como es mi juego, pues puedo hacerlo un poco. Algo como un easter egg, ¿no? Algo como algo escondido ahí. Sí, a ver. Un detalle. Siempre, claro, son pequeñas tonterías que quizá no tienen peso argumental, pero que bueno, al final cuando tienes que bautizar algún elemento del juego, pues puedes inventarte totalmente un nombre, puedes basarte en cualquier otro elemento que conozcas, que te guste, que esté relacionado con la historia o que no, etc. ¿Cuánto tiempo lleva el juego en desarrollo? Los primeros bocetes, los primeros prototipos tienen ya tiempo. El primer prototipo más temprano es de 2018, para que te hagas una idea. Sí que es verdad que ha ido evolucionando bastante. Al principio yo no estaba plena dedicación con esto, porque yo trabajaba de fotógrafo anteriormente, entonces compaginaba el tiempo con crear los prototipos y a la vez aprender, porque esto es un viaje de aprendizaje. A la vez que desarrollas un título siempre... Siempre vas aprendiendo sobre la marcha, sobre las necesidades que vas teniendo y demás.
Entonces, los primeros prototipos nacen eso, en finales de 2018. En 2019 empieza a perfilarse ya lo que sería la experiencia del título, con muchos cambios de mecánica. Originalmente pues, se parecía muy poco a lo que es ahora, eso también es cierto. Y bueno, desde entonces, pues ahí sigo. Y ya linkeado con este tema, yo te preguntaba el tema del desarrollo, porque si no me equivoco, lo estás desarrollando tú solo. Sí, a efectos prácticos, a ver, el desarrollo empecé solo, el core del núcleo de desarrollo estoy yo solo. Es verdad que últimamente tengo colaboradores externos que me ayudan puntualmente, he tenido pues, gente que ha estado haciendo prácticas conmigo, entonces durante unos meses pues les asigno trabajo y echan una mano. Y luego hace relativamente poco pues un colega que me dijo, oye, me apetecería aprender Unreal y demás, pues se ha unido al proyecto, lo que pasa es que no puede dedicarle todo el tiempo que le dedico yo, entonces lo que es el núcleo principal del desarrollo, el Not So Great Team, soy yo. Iba a preguntarte que qué roles, qué cargos tenía cada uno, pero al ser tú, pues cuéntame, ¿a ti qué cargos te ves más, en qué cargos te ves más preparado? ¿En qué roles ves que pues este se me da mejor, este no tanto, en este estoy aprendiendo? A ver, técnicamente yo siempre he sido más de la rama artística, modelado 3D, animación, texturizado. Por eso fue una de las cosas que tuve en cuenta al elegir Unreal Engine, que es lo que es programación con Blueprints, es mucho más amigable, es un sistema mucho más accesible para los que somos más de la rama de diseño. Entonces, yo soy más de la rama de diseño. Es verdad que al final toco absolutamente todos los palos, excepto la música, que en ese caso sí que hay una compositora externa. Pero aparte de eso, pues programación, modelado, animación, sonido, toca hacer de todo, es un poco una locura, pero también es verdad que es un proceso muy bonito. La empresa que es como tal de Not So Great Team, ¿nació con el juego? ¿Nació antes? ¿Nació más tarde? The Not So Great Team nació con el proyecto, con Aurora's Journey. El nombre en realidad lo elegí intentando bajar las expectativas de la gente, porque dije, si la gente espera poco, es fácil sorprenderlos para bien, ¿no? Entonces dije, bueno, The Not So Great Team, que además es un nombre con el que se puede crecer y acabar sin cientos de personas, y funciona bien, y sí, se creó a la vez que el proyecto. Más allá de eso, con el juego, si no me equivoco, desde enero puede ser, estás trabajando con PlayStation Talents. Sí, señor. Mi relación con PlayStation Talents empezó en realidad con los premios PlayStation el año pasado, de 2020, que participé en los premios PlayStation, que organizan pues eso todos los años, y acabé nominado a tres categorías. No gané ninguna, pero sí que es cierto que al acabar el premio me dijeron, oye, preséntate si quieres al PlayStation Games Camp y a ver si entras en el programa y demás. Eso hice y efectivamente acabé siendo seleccionado junto a otros títulos más. Y ahí estoy, con el apoyo de PlayStation Talents actualmente, sí. Y el tema del apoyo, etc., que habitualmente hemos comentado, los recursos que os dan a los desarrolladores de videojuegos, las ayudas de PlayStation Talents, etc., con los packs, con el marketing, etc., ¿cómo ha favorecido el desarrollo del juego? Bueno, a ver, yo tengo claro que la visibilidad que he conseguido y la atención que estoy consiguiendo actualmente no la tendría ni en broma si siguiese trabajando por mi cuenta. Más que nada porque, más allá de posibles diferencias de enfoque que pueda tener una persona u otra, lo que es el apoyo de un grupo como PlayStation Talents y el nombre de PlayStation detrás, que es fuerte y demás, pues es un apoyo. Además te ayuda a pensar, oye, pues mira, estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque hay gente que cree en el proyecto lo suficiente como para apoyarlo. Y bueno, por otro lado, el soporte a la hora de hacer la versión para PlayStation es importantísimo, porque yo sinceramente por mi cuenta lo tendría complicado para conseguir los kits. Hay un proceso de adaptación del motor para que funcione con PlayStation. Obviamente las PlayStation tienen sus manías a la hora del desarrollo que hay que cumplir. En ese caso la verdad es que el soporte es bastante bueno y como digo, yo lo agradezco un montón, porque sin eso difícil lo tendría. Podría sacarlo en PC, que también saldrá en PC, pero consola sería complicado. Y volviendo un poco atrás, quería que me comentases un poco
¿Cómo ha sido el énfasis en los diferentes apartados? Sé que te lo he preguntado antes, pero quiero saber hasta qué punto el énfasis en el diseño ha sido más importante que en el resto de apartados. Bueno, a ver, yo cuando conceptualicé lo que es el juego, tenía muy claro desde el principio que no iba a ser un juego extremadamente ambicioso. Porque, obviamente, cuando planeas hacer un juego y lo haces tú solo, como he resaltado al principio, aunque como digo, al final he tenido ayuda y demás, tienes que priorizar ciertos aspectos. En mi caso, por ejemplo, al ser un poquito más de la rama de diseño, pensé, mira, voy a hacer un juego que sea gracioso de ver. Técnicamente no va a ser espectacular porque no tengo ni los medios, ni los recursos, ni posiblemente el conocimiento necesario para hacer un juego visualmente espectacular, pero si consigo un acabado que caiga en gracia, que la gente lo vea y le guste, pues eso que voy ganando, ¿no? Elegí un estilo bastante estilizado, pues mezclando un poco cel shading con renderizado tradicional y demás. Entonces, como digo, me basé bastante más en el aspecto visual. Las mecánicas luego, claro, han ido... Es una cosa que a veces cuando ya tienes una obra y estás prototipándola, surgen en la mecánica. Dices, ostras, pues es que en este caso estoy probando y creo que se beneficiaría muchísimo el título si añadiese esto y esto otro. En un título así, el desarrollo es muy orgánico. No puedes basarte en un GDD que haces al principio y seguirlo a rajatabla, porque muchas veces te das cuenta que, oye, lo que habías conceptualizado no funciona y tienes que adaptar y demás. Entonces, para mí... Intento buscar un equilibrio, un aspecto artístico que sea gracioso, una historia que sin ser espectacularmente relevante pues acompañe bien al estilo artístico y lo mismo con la jugabilidad. No voy a conseguir una jugabilidad espectacular que digas, oh Dios mío, es lo mejor que he jugado en la vida, pero si lo combinamos todo, tenemos una experiencia que luego el jugador disfrute, pues bueno, esa es mi meta, intentaré conseguirlo. Yo he de decirte que el diseño de personajes como tal, sobre todo en el ámbito en el que más se ven, que es en el narrativo, en el tema de los cuadros de texto, el diseño de los personajes se nota que lleva un trabajo detrás muy potente y verdaderamente, en mi opinión, son preciosos. Lo cual me obliga a preguntarte, ¿te has inspirado en algún juego en específico, algún género, algo para crearlos? La verdad es que no. La verdad es que no. Cuando empecé con el diseño... empecé los primeros prototipos, de hecho utilicé un modelo 3D placeholder que tenía de un corto en 3D que hice hace bastantes años en un curso de 3D que hice, pues hará 7 u 8 años, y entonces a la hora de diseñar los personajes, pues primero tenía una imagen mental y tengo un concepto del personaje y surge, digamos que es un poco curioso porque cuando llevas meses y meses y meses trabajando sobre un personaje, sobre sus diálogos y tal, empiezas a formarte una imagen y esa imagen casi cobra vida, ¿no? Y parece que te exige que lo diseñes de una manera concreta. Por ejemplo, a Aurora, yo recuerdo que algunos amigos me decían, pero es que la has hecho muy tapada comparado con cómo hace la gente a los personajes femeninos y demás. Digo, ya, pero es que el personaje me pide que sea así. Y bueno, entonces, por ejemplo, el concepto de Rachmaninoff, que es el científico, el concepto de Rachmaninoff en realidad es un poco cliché, es un científico un poco loco con el aspecto de abuelete. En el juego normalmente no se ve, pero va con pantuflas, va por el mundo con pantuflas y demás. Entonces, bueno, son pequeños ellos. Bueno, luego los robots, por ejemplo, son conceptos muy sencillos. Los robots están basados en formas que tenía por la cocina directamente. Por ejemplo, el lacayo, que es un tipo de robot, está basado en una cápsula de una pastilla que me tenía que tomar un día. Y dije, oye, pues mira, una capsulita así podría sacar una forma. ¿De dónde sale la idea del lacayo? Porque es algo muy curioso, verdaderamente, que rompe mucho con el esquema de personajes del juego. Sí, a ver. Originalmente la calle no existía. Cuando yo empezaba a hacer pruebas de los juegos, es verdad que sí existían los robots, con esa forma pues un poco extraña y sencilla. Tenían esa forma, voy a ser sincero, por limitaciones técnicas también, porque dije, no puedo permitirme desarrollar 150 modelos 3D diferentes porque no voy a tener tiempo para hacerlo. Entonces dije, mira, voy a buscar una forma, o sea, una forma de crear personajes relativamente variados con formas muy sencillas. Y volviendo, digamos, a la base, ¿no? Es un concepto.
Entonces, el lacayo nació de una mecánica, ni más ni menos. Aurora, al principio, cuando empecé a integrar mecánicas, una de las que tenía era poder agarrar a los enemigos con el arma y lanzarlos. Y cuando estaba probando esto, dije, ostras, pues la verdad es que sería interesante que en lugar de ir agarrando enemigos y lanzándolos, tuviese un robot siguiéndola continuamente y pudieras interactuar con él, lo pudieras utilizar para el entorno. Y el hecho de que sea rosa, sonrojado y con slips y calcetines, pues es una... No sé, supongo que es para diferenciarlo del resto de robots, ¿no?, que hay por allí. Yo siempre he dicho, el concepto del lacayo es el del hermano pequeño pesado que tienes, que te sigue a todas partes y te va dando la brasa y la brasa. Y es un cansino más no poder, pero como es tu hermano y lo quieres, pues oye, mira, se lo vas pasando, aunque de vez en cuando le sueltas una colleja. Pues ese es el lacayo dentro del juego, ¿no? Es un personaje que sigue a Aurora continuamente, es muy pesado. Pero bueno, Aurora le tiene cariño, el jugador, pues bueno, veremos si le pilla cariño, si lo odia brutalmente. Si lo odia no hay problema, porque lo puedes lanzar contra los enemigos y le puedes dar collejas en algunos minijuegos, entonces hay para todos. Más allá de la dificultad que pueda suponer desarrollar un juego por ti solo, que de verdad te admiro por ello, porque no tiene que ser fácil, ¿qué obstáculos te has encontrado a la hora del desarrollo del videojuego? Bueno, yo creo que hoy en día, siendo sinceros, el obstáculo más grande que se puede encontrar cualquier persona que se ponga a desarrollar un videojuego, ya sea individual o en grupo, es conseguir que haya gente que le importe ese juego. Porque una de las desventajas de la democratización del desarrollo de videojuegos, que hoy en día pues la verdad es que es bastante accesible, cualquiera con un ordenador que quiera aprender a hacer juegos puede, de forma gratuita incluso, porque hay millones de cursos gratuitos y demás. El problema es que precisamente esa cantidad de desarrollos hace que sea muy difícil, muy muy difícil encontrar un público, porque obviamente el gran mercado está dominado por los AAAs, contra un AAA nunca vas a tener nada que hacer, y el mercado indie pues cada vez, por suerte también, es mayor, hay más ofertas y demás, pero también precisamente por eso es más difícil destacar, más difícil que encontrar un público que diga, ostras, pues mira, a esta hora me interesa. Entonces hay que hacer un esfuerzo para intentar hacer que esa obra, digamos, tenga algo que haga un poquito llamar la atención. A veces se consigue, a veces no. Yo no sé si lo estoy consiguiendo o no. La verdad es que hago lo que puedo. Es lo único que podemos hacer los desarrolladores indie noveles, porque tampoco tenemos un feedback previo de este juego que he desarrollado ha funcionado bien. Voy a tirar un poco por esta línea, ¿no? Pero bueno, al final se trata de hacer el juego que puedas hacer, que tú como sujeto puedes hacer, por ya sea por tus experiencias, por tu forma de pensar, y diferénciate un poquito del resto, aunque sea de un mismo género, y cruza los dedos para que haya gente que conecte con esa forma de desarrollar. ¿Qué tienes pensado de cara a futuro? Porque llevas desarrollando el juego desde 2018, has dicho, bueno, el diseño, etc., las ideas desde 2018, llevas trabajando con GameSpot desde enero de este mismo año, de este 2020. ¿Qué tienes pensado ahora? Estamos a finales casi de 2020, o sea, de 2021, perdón. Tienes 2022 por delante. ¿Qué ideas tienes? ¿Qué tienes pensado? Bueno, yo ahora mismo me estoy centrando al 100% en lo que es terminar el desarrollo del juego, que espero terminarlo en los próximos meses. Espero, soy optimista, sinceramente, pero sí. Y tengo muchísimo trabajo, tanto terminarlo como tema de marketing y demás, porque obviamente el hecho de desarrollar un juego no es solo desarrollarlo. Como digo antes, tienes que conseguir que la gente lo conozca. Entonces, mi plan a corto plazo es eso, terminar el juego, a intentar que bueno, la gente lo conozca y que al que le guste, pues que se lo compre. Y luego, de cara a futuro, la verdad es que pues estoy abierto a muchas posibilidades. Si el juego funcionase, la verdad es que me gustaría hacer una secuela, porque es verdad que hay muchas ideas siempre que se te quedan en el tintero por temas de tiempo, de obviamente te tienes que ajustar a un calendario, no puedes eternizar un desarrollo y tienes que cortar por algunas partes y dices, oye, pues mira, esta idea que me gusta, pues no la voy a hacer ahora. Si hay una segunda parte, pues la desarrollaré en la segunda parte. Entonces hay muchas cositas que pienso, me gustaría poder hacer esto. Si el juego no funciona lo suficientemente bien como para secuela, pues supongo que me plantearé otro título, pero desde luego, seguir haciendo juegos, voy a seguir haciendo juegos. Es verdad que llego al mercado de los videojuegos muy, muy tarde, comparado con la mayoría de gente joven que está empezando, porque yo estoy rozando ya los 40.
Pero bueno, al final, precisamente por eso tengo que ponerme las pilas. Bueno, de todas maneras, el sector de los videojuegos es algo que está completamente en auge y en este caso la edad no importa en absoluto. Lo que importa como tal es lo que ofrezcas. Y creo que en eso te distingues bastante del resto de gente. Porque sí que es verdad que es un sector muy saturado, pero aún así tienes ese hueco, por así decirlo. Me has dicho que estás pensando en el final del desarrollo del videojuego, así que no te voy a preguntar por fecha de lanzamiento, voy a ser bueno. Pero sí que te voy a preguntar si tienes pensado lanzar alguna demo, alguna beta, si lo has hecho ya en el Steam Next Fest, a pesar de que no te he visto por ahí. No, a ver, en Steam en realidad estoy preparando ahora los trámites para poder crear el perfil dentro de Steam, porque no he tenido, es que sinceramente no he tenido tiempo para hacerlo previamente, y la verdad es que quiero hacerlo cuanto antes, porque obviamente cuanto antes tenga presencia por ahí, pues mejor la gente empezará a verlo y demás. Tema de demo, pues la verdad es que no me lo he planteado aún, no lo descarto, sin duda no lo descarto, pero no lo sé, no sé si voy a hacer una demo. Me gustaría, si tengo tiempo, pues al final es la forma más honesta de presentar un juego, ¿no? Que la gente lo pruebe, vea si conecta con la propuesta y a partir de ahí, pues si conecta, pues se la compra. Pero también es verdad que preparar una demo, subirla y demás es trabajo y, de nuevo, siendo un trabajo así, un equipo pequeñito y demás, es complicado. Pero como digo, no, es algo que no descarto y si puedo lo haré, sin duda. ¿Tienes alguna campaña de marketing pensada más allá de la que te ofrece PlayStation? La verdad es que no. Voy a serte muy sincero. El tema de marketing, el marketing y yo no somos muy amigos. Soy muy tonto en temas de marketing. Entonces, de hecho, incluso en redes sociales, yo soy un dinosaurio. Yo me creé redes sociales para intentar, pues, dar un poquito de visibilidad al juego y demás. Para tener presencia, ¿no? A fin de cuentas, que es lo que importa hoy en día. Ni más ni menos, pero tuve que preguntar a todo el mundo, oye, ¿esto cómo funciona? Porque yo Twitter no lo he tocado ni con un palo desde que se ha creado. Entonces, sí que es verdad que voy a planear algo, voy a trabajar un poquito en ello. Y, de hecho, tengo que empezar prontito porque estamos ya encarando la recta final y demás. Pero seguramente es algo que empiece a preparar de cara a noviembre, diciembre, para luego el lanzamiento ya a principios del año que viene. Que ya sí, te adelanto que más o menos la idea es publicarlo durante la primera mitad de 2022. No sé exactamente la fecha, porque hay muchos factores, algunos de los que tengo control, otros de los que no, pero sí que me gustaría que no se alargase mucho más. Más que nada porque también, si no sale el juego, pues yo estoy un poco a dos velas. Bueno, eso ya es más precisión de los que nos ofrece mucha gente, así que agradezco. Así que para ir finalizando, quiero así un poco, en plan, en cortito, vende tu juego al público, tal cual. Vende tu juego al público, muy bien. Compraos mi juego. Punto. No, bromas aparte. Si lo que buscáis es una historia sencilla, no, que no busquéis salvar el mundo, sino acompañar a una chica que busca el paradero de su padre a la vez que os enfrentáis, pues, a criaturas tontísimas y participáis en minijuegos variados y escucháis las historias de diferentes personajes y demás, será un juego con narrativa ligera, la mecánica no será muy profunda, pero sí espero que será bastante divertida. Yo estoy seguro que habrá gente que lo disfrutará y os animo que, como mínimo, si, como digo, saco demo, la probéis, y si no, pues os la compréis igualmente. Pues os recordamos ahora sí, para terminar, Aurora's Journey and the Pitiful Lackey, próximamente disponible para PlayStation y para PC. Estad atentos a las redes de The Nocho Great Team para enteraros de las últimas noticias sobre el juego. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis, y gracias también al resto del equipo, colaboradores etc., que a fin de cuentas, sobre todo eres tú, pero aún así, el resto de gente. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por escucharme.